Buenas tardes a todos. La Fundación Max Hau quiere agradecer su presencia en esta jornada tan atípica. Hoy celebramos el 48 aniversario de la muerte de Max Hau, el 22 de julio de 1972. Para ello, como habitualmente hacemos, presentamos el anuario científico de la Fundación Max Hau, el Correo de Euclides, que este año es el número 13. Que corresponde al 2018, pero que por motivos varios el año pasado pues no se pudo presentar. Para el acto, normalmente pues, siempre está el director de la revista, el profesor y patrono de la Fundación Max Hau, Manuela Aznar Soler, la diputada de Cultura de la excelentísima Diputación de Castellón, que es quien patrocina la publicación, y la alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Riné, que es patrona de la Fundación, vicepresidenta y alcaldesa de la ciudad. Y yo misma, que soy, que se me conoce en toda la archivera y la coordinadora de la revista. El anuario, como bien dice, pues es un anuario científico que intenta recoger las investigaciones que se llevan a cabo a lo largo del año. La investigación para la Fundación es uno de los objetivos básicos, porque sin investigación el autor y la obra no tendría una proyección actual y constantemente para indicar y para sacar a la luz nuevas cosas, ¿no? Tanto como de su vida como de su obra. En este caso, el número 13, que corresponde al 2018, recoge las jornadas que se hicieron en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre los diarios y memorias de Max Hau. Actualmente estamos ya preparando el número 14, que recogerá las actividades del año 2019 realizadas en la Universidad Complutense de Madrid sobre Max Hau y las artes. Y el número 15 recogerá en el año 2021, pero que será del 2020, las jornadas que la Fundación Max Hau va a organizar en septiembre con la UNIEC en Valencia. El Correo de Euclides, al ser, pues, como les digo, una publicación dedicada a investigadores, tiene una promoción destinada sobre todo a bibliotecas de universidades. La revista se distribuye en más de 40 universidades españolas y unas 10 europeas y alguna americana. Con ello se pretende que los jóvenes investigadores y las nuevas generaciones pues, se involucren con el escritor. Y bueno, yo no me voy a extender más, será Manuel Aznar, que es el director, el que les contará un poco más del contenido de la revista. Pues buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a esta presentación en unos tiempos tan excepcionales y tan raros, porque es la primera vez que presentamos con mascarilla el Correo de Euclides y ojalá el año próximo, en fin, ya tengamos que usar la mascarilla, pues al señal de que esta llamada nueva normalidad pues ha vuelto a ser algo así como la normalidad que teníamos antes, aunque en fin, la única certidumbre de esta época es la incertidumbre de la. Bueno, como muy bien ha dicho María José, que es la archivera de la Fundación y además la secretaria del Correo de Euclides, estamos presentando el número 13 del año 2018. Y es un número que le dedicamos en homenaje a la memoria de Federico Álvarez, que murió en la Ciudad de México ese 18 de mayo de aquel año 2018. Así que el número de la revista tiene las secciones habituales, pero siempre hay una especie de introducción general, que en este caso es una dedicatoria a Federico Álvarez, que es el autor, entre otros muchos libros, de Conversaciones con Buñuel, que publicó la editorial Aguilar en 1984 y que tiene que ver con la película que vamos
a ver a continuación. Él de todo el material de ese proyecto, lo mismo con el móvil, la de Max Aub, que quedó inconcluso, pues únicamente editó en el año 84 todas las conversaciones, que son interesantísimas, entre Max Aub y Luis Buñuel, y lo publicó entonces aquel año. Personalmente yo me empeñé entonces, porque estoy convencido de que todo escritor, el mejor homenaje que se puede rendir a su memoria es siempre leerlo. Entonces yo sabía que Federico había publicado en México unas memorias, memorias que desgraciadamente cierra en el periodo cubano, es decir, que van desde su nacimiento en Donostia, en San Sebastián, hasta el momento en que decide pasar de La Habana a México. Ha dejado estas memorias inconclusas justamente en el año 47, cuando él relata el momento en que su padre decide trasladar a la familia a México por iniciativa en gran medida del propio Max Aub, que recoge a sus hijas en La Habana en el año 46 por mediación de una familia. Allí conoce Federico a Elena y en junio del 54 pues, es cuando se van a casar. Bueno, por tanto, él es un miembro de la familia Max Aubiana. Y este año, por desgracia, el 14 de mayo, pues sabemos que ha muerto y Eva Ante ha sido la primera presidenta de esta fundación pasada. Así que las jornadas que ha anunciado María José, que se van a celebrar en septiembre en Omnia de Valencia, pues lógicamente van a estar dedicadas en homenaje a la memoria de Eva Ante. Bueno, yo personalmente, y creo que hablo en nombre del Consejo de Redacción de la revista, estoy muy orgulloso, muy satisfecho de presentar hoy el número 13. ¿Y por qué estoy satisfecho? Pues estoy satisfecho porque creo en este momento, quizá me equivoco, que somos la única fundación española de escritores que mantiene un anuario durante 13 años. Es decir, que hay una regularidad, una continuidad, por lo menos a corto plazo, asegurada hasta el número 15 en este momento. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir, y es lo importante, que la obra de Max Aub interesa cada vez más. Y que interesa no solo a investigadores españoles, sino que interesa a investigadores europeos, a investigadores americanos, y por tanto siempre las jornadas desde la Fundación Max Aub son jornadas internacionales, donde acuden pues, investigadores de todo el mundo. Por tanto, literalmente existe una internacional marxista, porque en la Fundación todos somos de un único partido, cada uno piensa de una manera, pero todos somos del partido marxista. Y entonces existe una internacional marxista, es decir, existe en todo el mundo un gran interés por la obra de Max Aub y por seguir investigándola, y el honor consiste aquí ahora en estar presentando la animación Segorbe. Segorbe es la capital de la República Literaria Marxista. Así que estamos en pleno centro de esa internacional marxista. Bueno, me parece que sería un poco aburrido y demasiado largo el comentar por extenso este número, que además supongo se va a regalar a la salida de su presente. Así que, como ha comentado María José Calvin, pues la sección fundamental de cada número del Correo Euclides es la sección de estudios. Y aquí publicamos 22 estudios sobre esas jornadas que se hicieron en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la universidad, el 19 y 20 de noviembre del año 2018. Y se referían exactamente a Max Aub, biografía, diarios y ensayos. Así que esos 22 ensayos, esos 22 estudios, se refieren fundamentalmente a diarios y ensayos, porque los estudios de biografía, según he anotado, son los pero muy valiosos porque aportan siempre novedades sobre esa biografía que sigue siendo una asignatura pendiente que tenemos todos los maxaubianos. Nos falta una biografía canónica en el sentido anglosajón de Max Aub. Tenemos datos biográficos, muchos, pero falta la interpretación de esos datos, de esa biografía. En la sección de diarios, y eso, en fin, pues digamos que ha sido mi campo de trabajo desde el siglo pasado, desde que Elena me confió la edición de La Gallina Ciega, del diario español, y de la edición de sus diarios. La primera edición de La Gallina Ciega salió en el año 35, el libro en su primera edición lo publica Max Aub en México en el 71, y por tanto, aunque soy de letras, creo que salen las cuentas, y en 2021, el año que viene, son 50 años
de la Cabina Ciega. Así que en la editorial del Renacimiento de Sevilla, la colección Biblioteca del Siglo, voy a publicar una reedición de la Gallina Ciega 1995, y creo que 50 años después sigue siendo para mí la Gallina Ciega uno de los grandes libros de la literatura del retorno y de la Biblioteca del Siglo. Y en el año 2022 creo que también se son 50 años, en este caso, de la muerte de Marsal, que murió el 22 de julio de 1972. Y eso es un reto que creo que tenemos en la Fundación, conmemorar esos 50 años, y como proyecto personal, hablando de diario, biografía, diario de ensayo, pues estoy planteándome al editor, otra vez, el Renacimiento de Sevilla, Biblioteca del Exilio, la edición completa de los diarios de Marsal. Completa porque en el año 98, la editorial Alba de Barcelona me dijo que me encargaba la edición de los diarios, pero siempre que hiciera, por el cambio de dije, pues son muchísimas páginas. Entonces me dijo que hiciera una selección, y eso es lo que publiqué en el año 98. Pero después, desde México, se interesaron por los diarios de Marsal, y el encargo que me hicieron fue que lo publicara todo. Entonces salieron en tres tomos en México, en el año 2000, creo, y en el año 2003 aprovechamos el centenario del nacimiento de Marsal para entonces decir, bueno, pues me parece injusto que lo que el lector mexicano puede completo no lo pueda leer el lector español. Y entonces, a la edición del año 98, le sumé todo lo que había publicado en México, y entonces, digamos que tenemos ahora los diarios de Marsal publicados en España por Alba en el 98 y por el nacimiento en el 2003. Y en el año 22, pues yo creo que valía la pena reunir esos dos tomos en uno solo y agregándole Enero en Cuba, que es el diario del año 68 de Marsal, y que siempre él lo publicó exento, pero en realidad es parte de su diario, naturalmente. Entonces, quizá el proyecto ese sería la mejor contribución a los diarios de Marsal. Hay aquí una media docena de trabajos en este número sobre la Gallina Ciega, y es un libro que sigue despertando naturalmente mucho interés, porque me parece que es una radiografía política, moral, literaria, de lo que era la España franquista de 1969, ese viaje que hizo Marsal con pasaporte mexicano, autorizado únicamente para 3 meses, con el pretexto precisamente de escribir Luis Buñuel novela, la biografía de Luis Buñuel, pero con parte de nuestra vida organización, y que visitó lógicamente sus grandes ciudades que coinciden con las capitales de la República Española. Estuvo en Valencia naturalmente, estuvo en Madrid, estuvo en Barcelona, y se fue a Zaragoza y a Calanda porque el pretexto del viaje era Luis Buñuel y quería hablar con todos esos familiares. Y esto, la autoridad y el rigor profesional que me caracterizan a María José, que ella ha sabido sacarme de la duda. Yo, entre todos los materiales que manejé en la edición de la Gallina Ciega del 35, en lo que era y tal, me aparecieron de repente fotocopias y papeletas del año 36, una del año 38, que es la que publico aquí, porque es el relato de Marsal a la salida en Barcelona de su entrevista con Manuel Azaña, el presidente de la República. Entonces, le comenté a María José que lo se conservan en la Fundación, porque yo que soy el editor de los diarios, no lo soy. Yo he creído que empezó su diario en el 39, aunque a lo mejor lo empezó antes, pero ya sabemos que en el año 39 su piso en el Almirante Cadalso fue incautado, y por tanto él perdió todo lo que conservaba. La mayoría de las cosas que tenemos en el archivo de la Fundación vienen a partir del año 39, lo que se pudo salvar. Entonces, pues ella me ha confirmado que no escribió, que no se conserva nuestro diario y que son abiertas en la cabeza también. En fin, desconcertante, pero que ahí está, fechada, así que corresponde. Así que el trabajo, y en este caso es esa aportación. Bueno, hay varios trabajos también dedicados, además de biografía y diarios, a los ensayos, he contado 8, interesan tanto el discurso de la novela española contemporánea de Marsal como poesía española contemporánea, y luego cierra la relación por orden alfabético, siempre termina la película, cierra también la cárcel. Profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, organizadora el año pasado de las jornadas internacionales, que fueron, como ha dicho María José, en la Universidad Autónoma de Barcelona, de Madrid, y lo cierra con un libro que viene a cuento
como homenaje a la memoria de Lenao, porque son las cartas a Mijaela, una edición pues muy singular que apareció en ediciones del Centro de Madrid. Porque es muy singular porque reúne una caja, literalmente es una caja, objetos particulares de Lenao en relación con su padre, y lo fundamental son las cartas que le escribió que era ella y que hasta ese momento pues eran inéditas. Y el número se cierra con las habituales secciones, que son la sección de inéditos, en este caso unas conferencias de Manzano México, editadas por Ricardo Benítez, que es también patrono de la Fundación. La Maxaubiana, 2017 en este caso, que es la responsable del ordenamiento, y María José Campo, que es la de la Fundación. Y finalmente un par de reseñas, una de ellas con Pedro Tejada, que es miembro del Consejo de Redacción del Correo de Cines, y la otra de José Carlos Maynel, que es patrono científico de la Fundación, es el epistolario entre Maxau y Dionisio Rigorco, que publicó en el Instituto Cervantes de Madrid. Y finalmente hay una sección última de varias donde recogemos sucesos que nos parecen importantes ese año, y por ejemplo el director gerente de la Fundación Maxau, Francisco Cortázar Agustín, escribió una nota sobre el homenaje a Maxau en la Embajada de España en París, que como sabemos fue la gran cultura de la Embajada Republicana en el año 37, y la única placa que hay en este momento en la Madrid Maxau, en una embajada, es una placa en homenaje a Maxau por reconocimiento a ese periodo que fue el regalo cultural. Y luego la segunda es precisamente de Maxau, una representación de teatro de la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, a la que yo asistí como espectador, que fue en una jornada como esta, en presentación del Colombia, me pareció una representación excelente. Y la reseña entonces, María José Campo, en este número, con este número, se cierra. Como he dicho al principio, pues ojalá que el año próximo no tengamos que hacer una presentación con mascarillas y que podamos entonces estar integrados en una cierta normalidad. Quiero acabar agradeciendo tanto al Ayuntamiento de Segovia, el apoyo que nos está dando la Fundación, como también especialmente a la Diputación de Castellón, porque yo soy patrón de esa Diputación de Castellón, patrón científico. Pero además es la editora del Correo de Cines. Y para nosotros eso es un apoyo fundamental, la edición por parte de la Diputación de Castellón del anuario, así que la persona que es un invitado de Cines, pues nuestra gratitud. Muchas gracias. Sí. Alcaldesa de Segorbe, señora Carmen Jiménez. Jurado del 34 Premio Internacional de Cuentos Maxau, también he dicho que está la ganadora comarcal de los premios, que está por aquí, aquí los focos no los dejan ver mucho. El director del anuario, Manuel Aznar, María José Calpe, que se ha olvidado mi apellido, pobre, y estaba padeciendo, el resto de autoridades, público que nos acompañáis, buenas tardes. Es todo un placer acompañarles esta tarde dentro de esta nueva normalidad que estamos empezando a recuperar en la presentación de este nuevo número del anuario científico del Correo de Euclides. Es un valioso material que recoge interesantes trabajos de diferentes autores sobre la vida y la obra de Maxau. Son conocedores de la implicación de la Diputación de Castellón, a la que hoy represento, con la cultura en el sentido más amplio. También con los objetivos de la Fundación, que la Fundación defiende, ¿no? Que son el fomento de estudios y difusión de la obra y la figura de Maxau. El apoyo en todas las acciones que son y puedan ser promovidas por la Fundación contarán con el apoyo de la Diputación de Castellón. En esta ocasión, y gracias a la publicación de este anuario, investigadores nacionales e internacionales pueden ver sus trabajos impresos, realizados, para darnos a conocer mejor y aún más la vida y obra de Maxau. Un anuario que es distribuido, como bien nos ha contado María José, a más de 30 universidades españolas y más de 10 del resto del mundo, ¿no? Yo creo que eso nos ayuda también a una vez más universal la figura de nuestro autor, si cabe. Esperemos que pronto podamos publicar nuevos anuarios, nos ponemos al día, que la Diputación de Castellón, sabéis que cuando queráis nos ponemos a trabajar en el siguiente número. Estamos recogiendo, lo dijo María Jesús.
Y creo que esta colaboración en la impresión, junto al patrocinio de los premios internacional y comarcal de cuentos, son algunas de las colaboraciones que venimos desarrollando y que seguirán contando con nuestro total apoyo. Solo me queda agradecerles de nuevo la gran labor que se realiza desde la Fundación, así como el entusiasmo, el tesón, las ganas que se realizan con todas las acciones que se desarrollan. Esperemos que pronto, lo que decía Manuel, ¿no?, que el año que viene podamos estar aquí sin mascarillas, un poco más juntos, todos, y que esta nueva normalidad llegue lo más pronto posible, sin rebrotes y sin nuevos sustos, y que así podamos desarrollar todos una programación cultural más amplia y más sana. Muchas gracias. Bueno, Mari Carmen, cerrará el acto la alcaldesa de Segorbe, directamente. Buenas tardes a todos. María José, Manuel, muchas gracias por vuestras intervenciones y desde luego por vuestro trabajo. Gracias, Ruth, por estar hoy aquí. Tu presencia demuestra el apoyo de la Diputación del Exterior y el tuyo en particular con la cultura, porque ya eres diputada de cultura, por lo tanto, defiendes, y todos la defienden mucho, y todos sabemos que la cultura es una parte muy importante de la sociedad y que en el caso que nos ocupa nos aporta conocimientos e ideas mediante la lectura. Por supuesto, gracias a todos los participantes en la elaboración de este anuario que hoy se presenta aquí. Hace 35 años, el Ayuntamiento de Segorbe dedicó una calle a este insigne escritor con grandes lazos con la comarca de la Alta Palancia. Esa fue la semilla para luego crear el concurso internacional de cuentos, adquirir la biblioteca, hemeroteca y archivo personal del escritor, y para, en definitiva, crear unos lazos de amistad y una magnífica relación con la familia que perdura en el tiempo. Nuestro compromiso es hacer pervivir la figura de Masao, y gracias a la magnífica labor que realiza la fundación que lleva su nombre, creada hace ya 23 años, el objeto se está cumpliendo. Y esos mismos 23 años son los que el Ayuntamiento de Segorbe lleva apoyando a la Fundación Masao en su fomento del estudio y en la difusión de la obra y figura de ese gran escritor. 23 años en los que el Ayuntamiento de Segorbe, anualmente, además de la cuota como patrono, aporta la misma cantidad en apoyo a las actividades y publicaciones de la Fundación. Desde el consistorio consideramos importantísimo apoyar la cultura y todas las iniciativas que la promuevan. El Premio Internacional y Comarcal de Cuentos es un buen ejemplo de ello. Ayer se pudo celebrar un encuentro con el jurado calificador de una edición que, como decía Manuel, fue un poco extraña, ya que el fallo, a causa de la pandemia, no se pudo dar a conocer en el mes de abril como es habitual. Aprovecho este momento para dar la enhorabuena a Marceliano González, Premio Internacional, y a la segorbina Juliana Postu como Premio Comarcal, que nos acompaña aquí en esta tarde. Otro ejemplo es el taller de escritura creativa, que ya se encuentra en su cuarta edición. Estas y otras son claro ejemplo del apoyo consistorial a la Fundación, que también se traduce además en prestar ayuda en necesidades técnicas, organizativas, de gestión o de espacios. Gracias un año más a todos por un trabajo magnífico y a cada una de las personas que forman la Fundación Masao por el trabajo que realizáis, y a los que han participado en la elaboración del anuario científico, el Correo de Euclides número 13, que hoy se presenta aquí, y desde luego podemos estar muy orgullosos del trabajo que han realizado. Manuel, desde luego, enhorabuena, lo he dicho antes, te lo vuelvo a repetir, enhorabuena por el trabajo, María José, enhorabuena, y desde luego también a Paco por la organización de todos los actos. Gracias a todos por asistir. Bueno, pues damos por finalizada esta primera parte del acto. A continuación vamos a ver el documental que ha realizado Buen Paso Films bajo la dirección de Enrique Viciano, que pues, Generación Lorca Buñuel Dalí, pero se ha hecho como buena parte de materiales de la Fundación Masao. Tiene bastante calidad y supongo que les va a gustar. Cuando finalice, a la salida, vamos a entregar a cada uno un volumen del anuario. Como hay que seguir un poco las medidas de seguridad y el protocolo, pues que empiece por favor la última fila a salir, luego la siguiente, así hasta que lleguemos a la primera fila
que no nos juntemos todos a ir a la salida. Bueno, les dejamos con el documental.